Ya estamos de regreso en este su espacio Acontecer Deportivo entre dos, entre Pablo Rubiera hoy y Américo Cabrera, directamente desde el estadio más alegre del Caribe y por supuesto el parque más alegre del país, el Estadio Cibao. Destacar que ya los Gigantes empiezan a tomar su ruta ganadora. Como dijo Pablito, dos partidos consecutivos ganados. Podría ser este el tercero, no se sabe. Pero tiene una alineación temible el equipo de Gigantes, que son los actuales campeones del béisbol dominicano. Las Estrellas, aunque han perdido dos partidos, tienen un trabuco también de equipo. Y los Tigres, ni hablar. Las Águilas se mantienen ahí en el dinero, y eso es lo más importante. El supergerente Ángelo Valles, entre mañana o el próximo año, el próximo martes del año 2023, estará anunciando a José de Ger como manager para la temporada 2023-2024. El hombre quiere seguir con una persona que ha motorizado al equipo del país. Le ha impreso un dinamismo extraordinario, mística, el juego pequeño, el juego grande y el ambiente que se respira hasta ahora en el dugout Aguilucho es diferente. El hombre logró aglutinar a todos esos jugadores con la ayuda de TJ Peña, también Luis Polonia, que está siempre ahí en el día a día, y otros veteranos del equipo Águilas Cibaeñas. Es una buena decisión que Vitico García Suet y el consejo y gerencia de operaciones del equipo del país le extendieran 2 años más a Ángelo Valles. ¿Por qué lo hizo Vitico en la capital? Yo entiendo, puedo estar equivocado, esa es mi percepción, para echarle una vaina a los Tigres del Licey allá en su casa y anunciar ahí la contratación por 2 años más de Ángelo Valles. Las Águilas hasta ahora no tienen en carpeta jugadores estelares para entrar a jugar. Creo que el equipo del país está bien, solamente es que puedan engrasar su vuelo y seguir jugando. Hay que entender que los demás equipos también quieren clasificar, y esto es una lucha feroz y se torna más importante por eso, porque todo está reñido y el fanático disfruta eso, independientemente que al final se van a quedar 2 equipos fuera y van a avanzar 2 más. Pero nada, invitamos a que sigan apoyando este torneo de béisbol de invierno de República Dominicana. Hablamos un poquito con Eric Almonte, quien es el presidente de la FENAPEPRO, Federación Nacional de Peloteros Profesionales, aquí en el país, y confirmó su participación en el acto 11 de enero. Vamos a pasarle ahora el balón a mi hermano y mi amigo, el licenciado Pablo Alberto Rubiera Martínez. Continuamos con Acontecer, dato histórico con relación a la pelota invernal de la República Dominicana. Soylo Almonte conectó en su noveno cuadrangular en el round robin o todo contra todo. Es la cuarta ocasión en que el estelar jugador de el equipo Águilas Cibaeñas, nos referimos a Soylo Almonte, es su noveno cuadrangular en el round robin. Es la cuarta ocasión que pega 2 cuadrangulares o más en el todo contra todo. También a Neolita Vares bateó 3 indiscutibles. A Neolita Vares en el estadio Julián Javier
de San Francisco de Macorís versus los Gigantes. Tabárez lideró las Águilas Cibaeñas durante la fase regular en hit con 34 hits a Neury Tabárez. También Joe Hudson se ha envasado en todos los partidos del todo contra todo que ha disputado y batea por el terreno de nadie en 4 de 5. Geraldo Perdomo recibe 2 boletos en el encuentro de anoche, se ha envasado 2 o más veces en 5 de 6 duelos. Yunelki Maya permitió carrera limpia por primera ocasión en ante los Gigantes del Cibao, incluida la serie regular. Jamaico Navarro, que está ahora militando con el conjunto de los Gigantes, dice que extendió a 6 la racha de partidos, extendió a 6 por partido de 6, su partido bateando por terreno de nadie en el todo contra todo. Juan Francisco el Cañón Azul y Carlos Peguero fueron incluidos en la alineación de los Gigantes del Cibao para el partido ante las Águilas Cibaeñas. Francisco Bateo se fue de 5-0 y Carlos Peguero tiene de 4-2 con una anotada. Eric González sigue en buen momento ofensivo con el equipo de los Gigantes del Cibao. Stanley Castro, recién adquirido del conjunto de los Leones del Escogido, batea de hit en 4 de 6 encuentros con los Gigantes del Cibao. Registra 3 partidos de hit múltiples, 2 de ellos con 3 indiscutibles. Hablamos de Stanley Marte y ya llegando a la parte final de acontecer entre los dos. Vamos a pasarle a Américo Cabrera para que sigan los televidentes de Telecontacto, Canal 57, dándose banquete con este especial de programa en el día de hoy, desde el Estadio Cibao, el estadio más alegre de la Cuenca del Caribe. Bueno, ya llegamos ya a la parte final y vamos a despedir este programa con 2 entrevistas, una con Rockney y una con Fernández. Hasta mañana, cuando volveremos con otro acontecer deportivo entre dos. No, no, no.